Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, fuerte pelea causaría la expulsión de un azul, ¿de quién se trata? Los ánimos no han estado muy bien desde hace varias semanas y la tensión dentro de Hexatlón México llegó a su punto más alto gracias a esta fuerte pelea. Para nadie es un secreto que dentro de las tierras de Hexatlón México la rivalidad entre famosos y contendientes se genera desde el minuto uno. Sin embargo, en esta ocasión todo se salió de control pues la producción está a nada de confirmar la expulsión de un integrante azul por una pelea. Desde los primeros programas pudimos observar que varios miembros de contendientes no estaban de acuerdo con la posición de privilegio que tenían los rojos al ser atletas de alto rendimiento con carreras consolidadas. Situación que generó roces, pues mientras los famosos querían demostrar por qué han representado al país en muchas ocasiones, los azules solo buscaban dejar en claro que si estaban a la altura de olímpicos e internacionales. En ese sentido, habrían sido los choques de egos los que habrían provocado una dura pelea entre participantes de ambos equipos, a tal grado que las lesiones fueron sumamente graves y los creadores de Hexatlón México consideran que amerita una expulsión inmediata. ¿Qué atleta azul podría salir de Hexatlón México? De acuerdo con varias páginas de spoilers, la joven Roberta no sería la única del equipo de contendientes que sería eliminada el próximo domingo, pues Andrés Fierro estaría a punto de terminar con su sueño por un altercado. Y es que se dice que ya no soportó más la altanería de Yael Castillo y se le fue directo a los golpes, pelea que le costaría su permanencia dentro del reality pese a ser el candidato número uno para llevarse el trofeo y la recompensa económica. Cabe recordar que la rival entre estos dos atletas no es nada nuevo y en varias ocasiones se han insultado y hasta empujado dentro y fuera de los circuitos, por lo que a nadie sorprendió que todo terminara con una pelea. Sin embargo, ambos atletas han demostrado a lo largo de toda la competencia que por algo se encuentran compitiendo en Hexatlón México y que por más que quieran agredir al otro siempre son profesionales y este conflicto solo quedó en la imaginación de los fanáticos azules y en el deseo de los aficionados rojos para que se vaya su peor pesadilla. ¡Feliz Día de los Inocentes! Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.